buenos días, buenas tardes y probablemente usted que está asistiendo este video ya es 7:15 de la noche. Entonces, buenas noches, ¿no? Que Dios les bendiga a todos los que están asistiendo hoy día. Estamos yendo al quinto capítulo y al sexto capítulo de esta historia que es una historia triste, ¿no? La infancia perdida, que se trata un poco el tema del divorcio, el tema de la separación, ¿verdad? Y bueno, pues quería comentarles que en el encesamiento, ¿no?, de esta historia, vamos a hacer un comentario ahí, yo creo que con todos, ¿ya? Vamos a ver si es que da para hacer eso biencito. Tal vez un sector de preguntas, de respuestas sobre estas situaciones similares al de esta historia, ¿ya? Claro que todo en una contextualización bíblica. Que Dios les bendiga mucho, un abrazo grande y gracias por estar con nosotros hoy día. Vámonos al capítulo de número 5 de esta historia. Ese Jorge, yo no creo que el Jorge me esté haciendo esto. ¡Jorge! Vení aquí a apurar. ¿Qué ha pasado? Calma. ¿De qué estás molesta? ¿Qué fue lo que aconteció? Calma. Tanto gritas. ¿Qué? ¿Mas qué asunto es ese de que te duermes con tu mujer o con tu ex mujer? ¿Cómo así me duermo con mi ex mujer? Yo no me duermo con ella. ¿De qué estás hablando? No seas un mentiroso. Ahorita yo estaba hablando con tu hijo. Con tu hijo yo estaba hablando con Elisael. Y él me ha contado que cuando tú vas allá, tú te quedas echando con esa mujer. Y que incluso estás pensando en separarte de mí. Oye, ¿por qué eres así? No, nada que ver. No, eso no tiene nada que ver. No. Yo no. No. Don Jorge se ha negado todo. Don Jorge se ha negado todo. Don Jorge no quiso aceptar nada de eso. Yo no me duermo con ella. Incluso tu hijo ha dicho que la máquina que has llevado al técnico, esa máquina está en la casa de tu mujer. No, nada que ver. Es que tienes que entender, pues. Estos niños no quieren que estemos juntos. Tus hijos y mis hijos no nos quieren, o sea, no nos quieren ver juntos. Tienes que entender eso. Ellos no nos quieren ver juntos. Es por eso que ellos están hablando así. Y así como tus hijos no me quieren, así también mis hijos no te quieren. Era increíble que cuando Don Jorge hablaba alguna palabra, mi mamá se callaba. Le creía. Entonces, ¿no estás con tu esposa? No, no estoy con ella. Y ya no estoy con ella. Seguro, Jorge. Si tú quieres volver con ella, volvé. Solo no me engañes. O sea, dime la verdad y te vas, listo. Y estás resuelto. Y yo me quedo solita con mis hijos de nuevo. No, yo no quiero perderte, mi amor. Yo te amo. Yo te quiero. Yo jamás quisiera perderte. Jamás yo te engañaría. No, ¿cómo yo haría eso? No. Yo te juro por todo lo que es más precioso en esta vida. Yo nunca te he engañado, nunca. Mi mamá encegada por la verdad que Don Jorge le decía. Si no, niños también son, ¿cómo le voy a creer, no? Ay, yo también no sé dónde estaba. Claro, pues, obvio que él va a mentir así porque él no nos quiere ver juntos. Eso siempre debe ser. Ah, claro que es eso, amor. ¿Qué más va a ser? Sí, ¿no ve? Ya.
Ay, perdona, mi amor. No, no, no. ¿Cómo vas a pensar así de mí? Yo me he sentido mal. No, yo no. Ahora me quieres pedir perdón. No, yo no quiero perdón ahora. No, amor, discúlpame. No, no, no. Tal vez tengamos que conversar mismo, porque si no hay confianza entre nosotros, ¿cómo vamos a seguir? Si no hay confianza aquí entre tú y yo, ¿cómo vamos a seguir? No, 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 no. Mejor no sé. Debías pensar mismo. Cálmate, amor, disculpe, es que yo me he quedado tan frustrada con lo que tu hijo ha dicho, que yo me quedé mal, yo me quedé mal, yo no sabía qué decir, ¿me entiendes? Yo me quedé mal. No, no te preocupes, ya, vamos a ver, yo te entiendo, no te preocupes, vamos a ver después. Sí, don Jorge manipulaba a mi mamá. E minha mamá não se dava conta disso, que estava sendo manipulada por Dom Jorge. Uma palavra de Dom Jorge le convencia a minha mamá, pero estes acontecimentos volviam a seguir. Dom Jorge se perdia um, dois dias e minha mamá não decía nada. Minha mamá só nos decía: no, es que dice que está ayudando allá en el trabajo porque tienen que entregar, dice, y como la casa está alquilada y está en el nombre de él, entonces él tiene que estar allá, si no la señora no va a pagar y ahí él va a tener que pagar, se va a ensuciar su nombre, y era así. Pero mami, ¿usted cree mismo en don Jorge? Él está yendo allá, o sea, ¿usted cree en él, mami? Yo creo en él, papito. ¿Por qué no voy a creer en él? Yo tengo que creer en él. Yo no creo que él me esté engañando. Don Jorge decía: amor, voy a ir allá de nuevo. Es que dice que hay un servicio atrasado. Pero yo, nada que ver. Yo, puedes confiar en mí. Yo allá estoy durmiendo aparte. No, no dormimos en la misma cama. Yo duermo aparte. Nada que ver, ya. No vas a pensar mal. Essa era a vida que estávamos vivendo ali. Minha mamá, depois de esto, se ha vuelto um pouco mais celosa. E quedava encucada com Dom Jorge, e cada vez ela lhes reclamava, lhes enhia, lhe pressionava, e a Dom Jorge não lhe gostava. Ele lhe dizia: mira, eu creo que não está bem que estés indo allá onde tu ex mujer, porque a gente está hablando que estás com as duas. Estás conmigo y estás con ella. Yo no me siento bien con eso. A ver, ella que se vire. Vos dejale a ella. Y a tus hijos, ¿por qué no les traes aquí? No, es que tengo que ayudar. Mis hijos son. Entonces tráetelo a tus hijos aquí. Tráetelo a tus hijos aquí. Mi hermana Dolores, la Anita, mi hermana menor, todas quedaban chocadas con aquella situación porque... não sabíamos o que dizer. Dolores dizia: eu não aguento mais a esse homem. Eu não aguento mais. Ele está enganando a mamá e a mamá não se dá conta. Eu sei, mas que vamos fazer? Mas a mamá também, não lhe podemos dizer nada. Mas há que falar com a mamá, porque esse senhor se está fazendo a burla de la mamá. Mas era assim. Hasta que nós, já não aguentando mais isso, de ver a mi mamá en ese estado, hemos decidido yo, Dolores y William hablar con mi mamá. Mami, queremos hablar contigo. ¿Podemos hablar contigo? Ya, hijitos, estamos cansados, mami. Mami, al papá casi no lo podemos ver. Y mismo que el papá, después que fue preso y después que fue suelto, casi ya no le vemos al papá. Ya no le vemos al papá. Y nosotros no aguantamos más esto. Y ahora, mami, lo peor que nos deja mal es que tú estás ciega. Ese hombre te está engañando. Ese hombre no te ama. Ese hombre está con la otra mujer. No hablen así de Jorge. Ustedes me quieren separar del Jorge. No es así. Él es mejor que el papá de ustedes. Más que el papá de ustedes. El papá de ustedes les da un pan.
El papá de ustedes les da un pan, no les da nada. El papá de ustedes les da comida a ustedes, no les da nada. Tu papá no se importa contigo. Hijo, tu papá no se importa contigo. ¿Crees que tu papá se importa contigo, William? ¿Tú crees, William? Dolores, ¿crees? Ana, ¿crees que tu papá se importa? ¿Y dónde está tu papá? Era verdad. Mi papá quedó preso por 2 semanas y después de aquellas 2 semanas mi papá casi no aparecía para vernos. Máximo era una llamada u otra. Y ahora el Jorge, él hace todo por ustedes y ustedes no lo valorizan. Ustedes, mi mamá se defendía de ese hombre. Ella se defendía de ese hombre. Ella decía, no, ustedes tienen que entender. ¿Quieres ver a la mamá sufrir? ¿Quieres que tu mamá vuelva con tu papá para que tu papá le pegue a tu mamá? ¿Estás viendo que el Jorge, tu papá casi me ha matado, me ha empujado? Si no fuese el Jorge, ¿qué hubiese sido? Mamá casi perdió el bebé. Era difícil. No aguantábamos más. En toda aquella situación, mi mamá comenzó a sentir contracciones, ya con meses pasando. Mi papá nada que aparecía y mi mamá decía que realmente mi papá decidió seguir su vida y nos abandonó. Las contracciones de mi mamá venían y llegó la hora que nazca el bebé, el niño esperado, el niño más esperado quizás de aquel momento. Y bueno, pues fue algo así que nos ha chocado. Porque mi mamá estaba con contracciones y comenzó a llamar. Jorge, me está doliendo harto mi... Creo que va a nacer. Creo que nuestro hijo va a nacer, Jorge. Puedes venir aquí. Jorge, puedes venir aquí. Amor, ahorita estoy en la firma. No voy a conseguir venir ahorita, pero... Voy a ver qué hago, voy a ver qué hago. Nosotros, claro, hemos entendido en aquel momento que él estaba en el trabajo y hasta que él venga realmente no daría tiempo. Mas don Jorge llamó a uno de sus parientes, si no me engaño, un primo de él, para que pueda estar llevando a mi mamá hasta lo que sería el hospital. Hasta el hospital. Y fue así que nosotros hemos cosido hasta el hospital y mi mamá estaba gritando. ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Me duele! Mi mamá quedaba desesperada en el caso. Y aquel primo de don Jorge nos llevó directamente hasta la maternidad. Nosotros asustados, yo y Dolores, nos hemos acabado yendo con mi mamá. Felipe y Isael se quedaron en la casa esperando, ¿no?, que algo aconteciera o que iba a acontecer. Y quedaron con mis otras hermanitas. Enquanto eso, nosotros nos hemos ido hasta allá. Nos hemos ido hasta allá. Nos vamos hasta allá y bueno, pues, aquellos médicos comienzan a desesperarse, ¿no? Bueno, agarren aquí, entre aquí. Es emergencia. Y lo entraron, lo colocaron a mi mamá allí en la sala de la cirugía allí. Fue inmediatamente, fue rápido, una asistencia médica pronta, ágil. Y mi mamá dio a luz a nuestro hermano. A nuestro hermano menor. Nació ese día mi hermano menor, Rodrigo. El nombre que mi mamá le pone es Rodrigo II. Este sería mi más nuevo hermano. Don Jorge no apareció en el hospital. Don Jorge no apareció ese día en el hospital. Y mi mamá quedó muy triste. ¿Dónde estará el Jorge? Él ni ha llegado aquí todavía.
Calma, mãe, ele está bem lá firma, então é lejos e deve haver muita trancadeira. Eu creio que daqui a pouco ele vai chegar. Tranquila, mãe. Tranquila. Casi en el entardecer, don Jorge llega. Y llega feliz, alegre. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijito maravilloso? ¿Dónde está mi hijo? Mi hijo precioso. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Rodrigo II? ¡Rodrigo II! ¿Dónde está? Y estaba allí. Y comenzó a llenarle de besos a mi hermano. Comenzó a llenarlo de besos, de abrazos. Le dio besos a mi mamá. Y mi mamá, denegada, molesta, le dice: ¿Dónde estabas? Tanto has tardado en llegar. Yo no creo que hayas tardado siempre de la firma. No, mucha trancadera era. Y también tenía que estar porque no había cómo, amor, pero ya está todo bien. Y ya he conseguido. Ya está todo en paz. Ya quédate tranquila. Ya he resuelto todo. Todo ya está resuelto. Ay, más bien estás aquí, pero estoy exhausta. Yo sé, mi amor, pero segundo el médico, de aquí a 2 días ya vas a estar liberada aquí del hospital, vas a poder volver a la casa. Rodrigo II era lindo, era maravilloso, era un niño lindo, demasiadamente lindo. Yo y Dolores, mi hermana, estábamos muy felices de ver a mi hermanito. Y fue así que en el segundo día hemos vuelto a la casa con mi mamá y llegamos allá y pues ahí estaba Felipe. Felipe y Isael. Nosotros cinco no nos llevábamos con Felipe ni con Isael. No conseguíamos llevarnos. Anita, ella también no los quería a ninguno de los dos. Mi hermanita tampoco les quería. Era difícil poder hacerles darse bien. Y cuando hemos llegado en la casa, 2 días después, Felipe y Isael, ellos vienen hasta nosotros para provocarnos. Así que nació el hermano, nuestro hermano que nos une. Así que él nació. Por culpa de ese niño, nuestros papás se han separado. Me da rabia de ese niño. Isael, ¿por qué hablas así? El niño no tiene culpa de que papá y mamá se hayan juntado. Es culpa de nuestros papás, ellos son los que han decidido eso. Estos niños no tienen culpa de nada. No tienes por qué hablar así. A mí, por mí, ese niño se moría. Porque él es la razón para que esto esté así. Mira, no hables así, ¿ya? No me gusta. Mi hermano William comenzó a hablar la misma cosa. Yo también no quedo feliz con ese niño. Porque el papá, la mamá, con él nomás van a querer estar ahora. Y yo no quiero saber también de ese niño. Era muy difícil contener a mis hermanos. Ellos solo peleaban. Y Ana, Dolores, mi otra hermanita, no querían saber nada de este Felipe e Isael. Y todos quedaban fascinados, de cierta manera, por el chiquito. Aunque William, Isael y Felipe no lo querían. Era una tarde. Mi mamá me ha dicho: Hijito, sí, mami, vas a mirar al Rodriguito II, le vas a mirar, ya, un ratito estoy saliendo, le vas a mirar.
Llámame. Yo estaba en la sala mirando televisión. Y sabes, no sé de cómo, era una situación que yo estaba allí en la sala, sentado allí, y era una situación que yo, no sé, ¿sabes cuando sientes un aprieto en el corazón? ¿Sabes cuando sientes un aprieto en el corazón? Ay, ¿qué es eso? Y no sé de cómo, algo me decía, anda al cuarto, anda al cuarto, anda al cuarto. Y cuando yo estoy subiendo al cuarto, cuando yo estoy subiendo al cuarto, esto ya era casi como una semana después del nacimiento de Rodrigo, y yo estoy subiendo al cuarto, un susto. William, mi hermano, con la almohada sufocando al niño. William, William, ¿qué estás haciendo, William? William, salí de ahí, salí de ahí. Yo fui y lo empujé a mi hermano. Yo fui y lo empujé a mi hermano. Lo empujé de la cama a mi hermano. Mi hermano se cayó encima de la silla, encima de la silla. Y para lo peor, mi hermano, él se lastimó la cabeza, se cortó la cabeza. Sí, se cortó la cabeza. Comenzó a sangrar allí. Inmediatamente, sube Felipe y sube Isael. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué está aconteciendo? Este loco estaba con la almohada en la cara de la guagua. Este loco estaba con la almohada en la cara de la guagua. Y yo lo había empujado y mi hermano estaba allí sangrando. Yo me he asustado. William, disculpa, William. Es que me has asustado. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a querer hacer eso? William comienza a llorar. Mi cabeza, mi cabeza. Mi mamá llega y ve toda aquella sangre allí y queda asustada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? William. Yo estaba tan asustado con aquello. Yo estaba tan asustado con aquello que yo no quería contar a mi mamá qué es lo que yo he visto. Mas yo tuve que contar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le has hecho a tu hermano? ¿Qué le has hecho a tu hermano? No, mami, no es eso. Es que el hermano, el William, él estaba con la almohada encima de la guagua. Encima del Rodriguito, él estaba con la almohada. Mi hermano llevó 3 puntos en la cabeza. 3 puntos en la cabeza por causa ahí de esa actitud infantil que él ha tenido, ¿no? De un celos descontrolado. Mi mamá se ha sentado con todos nosotros e incluso don Jorge también y habló sobre que el niño necesitaba de una atención mayor porque era un bebé y que nosotros no deberíamos ponernos celosos porque era así, era necesario. Y cuando mi mamá nos hablaba aquello, Isael y Felipe dijeron: doña, tía, yo te entiendo, disculpa ya. Ay, papito, tú me entiendes. Sí, yo te entiendo. Es que a veces es necesario, ¿no ve? Sí, es así, hijito. Es necesario. Hay cosas que tenemos que entender. Yo también entiendo, tía. Y usted también es muy comprensible, tía. Gracias por entender a mi papá. Gracias por entender a mi papá. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué gracias por entender a mi papá? No he entendido, hijito. Es que mi papá,
En el día que nació el Rodrigo, sí, ¿qué tiene? Tu papá estaba en la firma. Yo he tenido que entender si eso es verdad. No. Mi papá no estaba en la firma. ¿Qué? Mi papá estaba con mi mamá. Tenían que entregar servicio. Hijito, no mientas así, ¿ah? No vas a mentir de esa manera, porque no es bonito. ¿Cómo vas a mentir así? Es feo mentir así. En serio, tía. Yo te agradezco por entender, porque mi papá tenía que estar contigo, mas usted le entendió y él estaba con mi mamá. Mi mamá quedó confusa, quedó nerviosa, quedó con rabia, quedó molesta, quedó inconformada por la situación. Ella no sabía qué hacer aquel momento. Ay, Jorge. ¿Por qué me haces ese dolor de cabeza, Jorge? Mi mamá cosió en caralho a don Jorge. ¿Qué historia es esa que en el día que nació tu hijo Rodrigo, tú estabas con tu mujer, con tu ex mujer? No, yo no estaba allá, yo estaba en la firma. No seas un mentiroso. El Felipe y el William acaban de hablarme y me han dicho que estabas donde tu esposa. No, no, eso es mentira, porque ellos estaban aquí. ¿Y de cómo ellos saben que estabas allá, donde tu mujer? No, yo no estaba allá. Yo nada que ver. Yo no estaba allá. Mi mamá, totalmente nerviosa, ella fue hasta la casa. Sí, ella fue hasta la casa de don Jorge, de nerviosa. Voy a ir a esclarecer esto. Yo voy a ir a esclarecer esto. Ella esperó que unos 2-3 días pasen. Y sin que don Jorge sepa, mi mamá ha ido allá. Don Jorge tenía que ir a la firma, resolver no sé qué cosas. Y mi mamá ha dicho, hijitos, van a quedarse aquí. Y vos, hijo, vas a cuidar a todos aquí. Felipe y William han dicho, tía, ¿a dónde estás yendo? No te importa. A vos no te importa nada, ¿ya? Todo está en la responsabilidad de mi hijo. Yo ya vengo. Ustedes me esperan. Mi mamá se ha ido. Mi mamá se fue. Llega hasta la casa donde la ex mujer de don Jorge vivía. Y cuando llega allá, ¡Jorge! 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 Mi mamá comienza a gritar el nombre de don Jorge. ¿Por qué? Porque el caso estaba allá. ¡Jorge! Sale don Jorge. ¿Qué estás haciendo aquí vos? ¿Para qué has venido? ¿No que tenías que estar en la firma? ¿No que tenías que estar en la firma? ¿Qué estás haciendo aquí? No, yo solo he venido a traer el servicio aquí. Yo ya he ido a la firma, ya he vuelto. Y he venido a dejar el servicio aquí. Mentiroso, quiero hablar con tu ex mujer. Quiero hablar con tu ex mujer. Quiero hablar con tu ex mujer ahorita. Quiero hablar con ella. Déjame hablar con ella. Aquella mujer, la ex mujer de don Jorge, sale de la casa y mi mamá se sorprende. ¿Estás embarazada? Has escuchado el capítulo 5 de la historia Infancia Perdida.
Gracias por haber asistido a este capítulo. Y no se olvide que de aquí a poquitito, a las 7:45, estará siendo postado el capítulo 6 de esta historia. No te olvides de asistir, de dar un me gusta y de asistir el video. Un abrazo de oso a todos los que están asistiendo. Chao, chao.